a llevar a dar un paseíto antes de buscar sitio? Yo creo que sí, ¿no? Muy bien. ¿Y ahora? Dime, Marina. Pero qué bonito es esto, ¿no? La verdad que es precioso, José Ignacio. No sé por qué me sale San Ignacio. Y encima me lo pegas a mí, ¿será porque estás pensando en el dulce de leche? Ah, San Ignacio. No, pero en serio, muy bonito. A ver, es como que hemos cambiado total el rollo, ¿no? El rollo ha cambiado total. Desde que empezamos recorriendo la costa, ¿no? Que empezamos en Chuí y bueno, donde estuvimos mucho tiempo fue en Punta del Diablo. Toda esa zona de Punta del Diablo, balizas. Te diría que hasta La Paloma. O sea, si tengo que hacer dos niveles, te diría que uno llega hasta Balizas, Cabo Polonio, y otro, hay otro nivel de La Pedrera y La Paloma. Y esto es un poco menos hippie. Y esto es un poquito menos hippie. Es como que la costa, según vas avanzando, va de lo más hippie a lo un poquito menos hippie, por así decirlo. No, un poquito menos hippie no. Esto de hippie no tiene nada. Podríamos decir, de Montevideo hacia Chuí, ¿no? Arrancas en Montevideo hacia Chuí, cuanto más vayas subiendo hacia el norte. Todavía no lo sabemos porque nos queda de ver un montón. Pero se intuye, porque Punta del Este también, ¿no? Tiene esta fama, ¿no? Sí, pero muy bonito, no tiene nada que ver, son cosas diferentes. Son no estilos, hay que confundir, ¿verdad? Son estilos diferentes, no hay que comparar lo otro. Es con un ambiente muchísimo más hippie, mucho más bohemio, y esto se ve que, pues, que aquí la gente que tiene las casas, la gente, no sé si la gente que reside, sino la gente más que veranea y todo eso, pues tiene otro nivel adquisitivo. Las casas ya no son cabañas, tan cabañas como las que veníamos viendo, que eran muy con materiales de madera, de paja. Aquí ya son más tipo como casotas, mansiones, mucho cristal, mucha cristalera. ¿No? Es muy bonito, ¿verdad? Bueno, me he puesto ya en mod, me he puesto la sudadera, me he quitado la... yo diría la cinta de pelo, pero sé que en Argentina se dice la vincha, ¿no? La vinchita. La vinchita. Nada, que nos dejaran en comentarios cómo llamar. Bueno, en España sería cinta porque yo la llevaba cinta. La bandana. Esto es modo turbante o bandana porque es para ponerla en plan así. Pero cuando estas cosas me aprietan la cabeza y me dan dolor de cabeza, así que moño y chao. Bonita es la playa de José Ignacio. Gustando, ¿no? Ay, que te mojas. Es que el pollo va en zapatillas para no perder la costumbre. Entonces se le van a mojar las zapatillas. Me ha gustado mucho la playa de José Ignacio, me ha gustado mucho, Con el farito. Con el faro. Las casas barra mansiones son muy bonitas. Muy bonito. Yo creo que esta semana habrán un día de playa, hay que meterle. Un día de playa le metemos. Es que el pollo ya sabéis que no es muy de playa, entonces le tengo que decir. Le tengo que gestionar. Vaya, vaya, aquí sí hay playa, vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Tengo que gestionarle, le tengo que ir mentalizando en plan de va a haber un día que lo vamos a pasar entero en la playa, entonces él se descarga sus libros para leer en el Kindle, se va mentalizando. Pero no, yo tengo muchas ganas. Y además hace un montón de días que no nos metemos en el mar. Ahí tenéis a Marina la ciruja, que va a ver qué le pasa. ¿Se ha partido el qué? Aquí le falta, ¿no? Ah, claro. A ver, ven hasta aquí. No, ven tú, que la voy a dejar en la basura. Ciruja. ¿Ves? Ah, se le ha roto la parte de abajo, ¿no? Qué pena, porque esto está cojonudo, ¿eh?
Marina, la ciruja. Yo pensaba que había triunfado. Digo, esa reposera. Meses después. Esta casita, ¿verdad? Tipo Santorini, ¿verdad? Qué sí. Linda, ¿eh? Bueno, Santorini diría que el azul es... un poquito más intenso. Sí, es más añil, es más eléctrico y este es un poquito más pastel, más celeste. Pero con las paredes así blancas. Muy bonito, la verdad que José Ignacio es muy bonito. Y estamos viendo que... diría que... ¿Qué te pasa? Diría que el 80% de los coches que estamos viendo son matrícula argentina. Así que ya nos habían dicho que en esta zona se veraneaban mucho argentinos y brasileños. Pero estamos viendo... lo que más estamos viendo son matrículas argentinas. Pero con muchísima diferencia. Algo que nos alegra mucho, porque eso significa que... ¿está otra vez todo con ganas de salir? Otra cosa que estamos viendo por aquí son coches peculiares, pero peculiares, peculiares, ¿eh? Mirad esta joya de Volkswagen. Hoy porque ahí como se han puesto las nubes y creo que no se va a ver, pero si no, para mí este es el point para ver el atardecer en José Ignacio, ¿eh? Aquí en este parquincito que ves ahí el faro y el sol se pone por ahí. De los coches que se ven aquí. Mira, argentino, argentino. Argentino, 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 argentino. No sé dónde has visto el brasilero, pero... ahí, el de culito. Ah, porque mira, ese es argentino también, argentino. Brasileiro. Menos el Peugeot, todos son argentinos. Ah, no, el Peugeot no, es uruguayo. Es uruguayo, y uruguayo. Y el de ahí es Uruguay, todos los demás argentinos. Todos argentinos, menos 80, dos. 80%. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es de uruguayo, pero son, no tienen los argentinos. Ah, Marina, entonces réstame. Pero hay 13. Hay 13, pero uno que es uruguayo nos confirman que también es argentino. Que son argentinos. Así que 14. O sea que de 13. ¿Dónde está el otro? 12. 12. Cuando decimos que eso está lleno de coches raros, ¿eh? Ya, qué cochecillo. Un coche así tipo buggy, ¿verdad? Para el veranito, porque si llueve te mojas. Pero mira, parece que en otro. En tiempo. Otra fase de su vida tuvo también. Tuvo techito. Marina. Nos comentaba ahora un chico, ¿verdad?, que se dedica al tema del aparcar coches y todo eso, muy majo, un saludo desde aquí. Para Ángel. Para Ángel, que la temporada que está arrancado muy bien, que está siendo muy buena. Sí, la verdad que se nota que la gente tenía ganas de venir, ¿no? Sí, o sea, ya se notan en el sentido de que de un día para otro todo está lleno de gente, de coches, los restaurantes han abierto, la playa está a tope y la verdad que, jo, es una alegría, la verdad, ver que... que es verano, que es temporada alta y que todo vuelve a la normalidad, sí, digamos, poco a poco. La gente tenía ganas de gastar. Sí, así que muy bien.
pajarito. ¿Qué dirías? ¿Que es igual de alto del de que al que subimos en Cabo Polonio? Yo diría que sí. Yo diría que el de Cabo Polonio es más alto, que este es más chiquitín. Bueno, aquí abajo os dejamos los datos de cuál es más alto de los dos. No sé yo. Siguiendo con los coches raros, porque estoy flipando con los coches raros. Aquí tienes, brasileño, mira. Aquí tienes un Porsche Targa, Targa, Marina, te explico. Targa es cuando es descapotable, pero solo esta parte, y esta parte no. Entonces se le denomina Targa. Y ese Mercedes también. Y ese Mercedes también es un clásico. Yo no tengo ni idea de coches, pero... Pero bueno, se le ve que es un clásico, se ¿verdad? Se le ve muy bonito. Targa. Qué bonito es el Targa, ¿verdad? Te lo estás pasando pipa tú, paseando por José Ignacio viendo estos coches. La verdad que me encantan. Y este clásico, ¡buah! Este es flipante, mira qué morro tiene. A Manolo le encantaría, ¿verdad? ¡Buah! Sí, está mi padre. ¡Hala! Sí, parece como del Rolls Royce. Parece, ¿no? de jeque. Es de aquella época. ¡Qué bonito! La verdad que tierra de coches raros, no me lo vais a negar. Oye, esto también es un coche raro, no me lo vas a negar. Estos hay como muchos, Hay muchos, ¿verdad? Porque como hay mucha claro, tierra. Pero estos ya los venimos viendo desde Punta del Diablo. Sí. Nada, pero que los que están en esa casita que acabas de grabar y nosotros vamos a ver el mismo atardecer. Ay, no sí. Hay ninguna diferencia en su atardecer y en nuestro atardecer. Mira, una avioneta, uno que viene a ver, ese sí va a ver diferente. Ese sí. ¡Pollo! La Golden Hour. ¡Ay! Ovación para el sol, ¿verdad, Marina? Sí. Merecida. Sí. Bueno, Marina. La verdad que qué regalo. O sea, hemos empezado el día en la playa porque se ha caído la señal de Antel, del teléfono, y no teníamos manera de trabajar y entonces y hacía un calor y hemos dicho, pues mira, no vamos a la playa. Hemos empezado el día en la playa. Hay que saber leer las señales que, sí, que te da el destino. Hemos tenido una pérdida, la cual lamentamos mucho y ya hemos hecho nuestro luto y nuestro minuto de silencio por ella. Pero luego el día nos ha regalado este atardecer increíble de ensueño. Veníamos desde que estamos en Uruguay, desde que llegamos, no a Uruguay, sino a la costa, diciendo, oye, pero yo siempre le decía a Bran, el sol aquí se confunde. Se sale por el mar, pero no se mete por el mar. Y claro, nosotros, chicos, de amanecer,
no somos de atardecer, sí, pero de amanecer, la cosa que no. Y hoy, sorpresa, este cielo, increíble. Es un cielo sonando la corneta del... El soldado desaparecido, porque esto nos lo ha regalado el destino por la pérdida que hemos sufrido hoy. Entonces ha habido... No, pero... Posta que... Ha sido muy lindo. Qué día más bonito hemos pasado hoy en José Ignacio. Así que con este de José Ignacio cerramos. Dale like, suscríbete, activa campanita, deja un comentario, comparte con tus mejores amigos. Y si te apetece hacerte una tortilla, pásate por el canal de Nomad Food Van y Marina te dejó una receta que flipas. Con eso está la tarea hecha. Y por último, si quieres que tu nombre aparezca al final de este vídeo y de todos los vídeos, te dejamos el link en la descripción a nuestro Buy Me a Coffee. Es una plataforma donde ofrecemos contenido exclusivo. ¿Dónde puedes apoyar el proyecto? Es una plataforma donde puedes apoyar nuestro proyecto y una de las recompensas que tiene es aparecer en los créditos del final del vídeo, entre muchas otras. Te dejamos para que vayas a chusmear. Aquí. Gracias. Buy Me a Coffee. Chao. Marina, con ese último coche extraño que acabo de grabar. Sí, y una mierda. No lo has grabado tú. Si no sabes lo que he grabado, ¿por qué hablas? Acabo de grabar ese cuchillo. No. Ahí está Bran haciendo unas tomas de dron de José Ignacio, que ya nos vamos, y de sorpresa, no lo sabe, he cogido la cámara y me he venido a grabar este coche, porque bueno, está flipando con los coches que estamos viendo aquí en José Ignacio, que son súper extraños, y cuando esté editando el vídeo va a ver esto, porque no sabe que me he venido a grabar esto, pero mirad qué coche. Creo que le va a encantar, pero mirad qué coche, es extrañísimo. Como de carreras de, no sé, de los años 20, no sé. Qué bueno.